Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, problemas sobre ecuaciones enteras. Solución del ejercicio 84.8. En este ejercicio enuncian el siguiente problema. Repartir $152 entre A, B y C, de modo que la parte de B sea $8 menos que el duplo de la de A y 32 más que la de C. En este problema tenemos tres incógnitas por resolver. La parte en dólares que le corresponde a A, la parte que le corresponde a B y la parte que le corresponde a C. El problema dice en esta parte aquí del enunciado que la parte de B sea $8 menos que el duplo de la de A. O sea, la parte de B está dada en términos de la de A. Entonces es lógico definir la incógnita X como la parte que le corresponde a B. Luego la parte de, perdón, la parte que le corresponde a A. Luego la parte de B se define en términos de esta X. Y aquí el enunciado dice que es 8 menos que el duplo de la de A. El duplo de X es 2X. Y como es 8 unidades menos, pues se le resta a 2X 8. Y esta va a ser la parte que le corresponde a B. Y 32 más que la de C. O sea, la parte de B es 32 más que la de C. Entonces, para encontrar la parte de C hay que restarle a esto 32 unidades. 2X menos 8 menos 32 es la parte que le corresponde a C. Aquí se puede reducir. Menos 8 menos 32 da menos 40. Así que 2X menos 40 va a ser la parte que le corresponde a C. El siguiente paso es establecer la ecuación. La suma de estas tres partes pues debe ser igual a 152. De tal manera que X, que es la parte que le corresponde a A, más 2X menos 8, que es la parte que le corresponde a B, más 2X menos 40, que es la parte que le corresponde a C, debe ser igual a 152. Suprimimos los signos de agrupación. Reducimos términos semejantes, 1x más 2x da 3x más 2x igual a 5x, menos 8 menos 40 igual a menos 48. Sumamos 48 en ambos lados de la ecuación, 152 más 48 es igual a 200. Dividimos ambos lados de la ecuación entre 5, 200 dividido 5 da 40. Ya hemos encontrado el valor de la x, que es 40, y esa es la parte que le corresponde a la a. Corresponde a A. 2x menos 8, cambiamos la x por 40, 2 por 40 da 80, 80 menos 8 igual a 72. Esta es la parte que le corresponde a B. Y 2x menos 40 es la parte que le corresponde a C, cambiamos la x por 40, 2 por 40 da 80, menos 40 da 40. Así que la respuesta es que la partición se hizo de la siguiente manera. Para A le corresponden $40, para B 72 y para C $40. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.